pequeños clips de audio de diferentes VTubers a los participantes. Y ellos tendrán que adivinar de quién pertenece esa voz. Si este video llega a 1000 likes, Nara estará invitando a un VTuber que ustedes mencionen en los comentarios. ¡Bienvenidos a Adivina el VTuber! Hola, mucho gusto. Yo me llamo Dalia Kai de la agencia japonesa The Folk. No sé qué tal me vaya a ir el día de hoy porque soy mejor reconociendo siluetas y diseños que voces. Gracias. Hola a todos, yo soy Katarina Kina, formo parte de la misma agencia. Tampoco sé qué tan bien me vaya hoy porque soy buena reconociendo voces, pero no sé qué tantas voces reconozca aquí porque obviamente no las conozco todas, así que no sé. Hello, ¿qué tal? Yo soy Aurora Astia, soy de la misma agencia japonesa The Folk. Agustín, canto y me va a ir horrible. ¿Por la chamba? Entonces querías darles... Y bueno, pues sin... Se espirroneó también este cover, ¿no? En español. Y le dije, ¿me ayudas? ¿Me das tus guías? Porque yo no sé sacar armonías. Y me dijo, huevo, y me lo pasó. Así que esto también es gracias a Shin. Y así la miné porque también se hizo la adaptación. Adivinen quién es esta voz. Tiene que ser, por favor. ¡Por favor! Yo estoy 100% segura. No, sí, yo también. Las tres chicas dijeron que era Lin. Sí, por favor. Sí es. Es demasiado obvio de quién es. Ya hemos hecho collab con ella. No puedo creer. Yo la conozco hace bastante tiempo ya. Si leer no me sentiría mal, güey. Sí, y pues sí, definitivamente es la señorita Lin. Es que Lin habla como que le tiembla un poquito la voz, es raro, pero bueno. ¿Cómo? ¿Otra? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Katarina? Bueno, pero de la manera buena. ¿Tú crees de que por decir de manera buena a todo va te va a salvar? Pero es armonioso. No sé cómo decirlo de otra forma. Voy a decir a Lin cuando haga colaboración con ella. ¡Pero es lindo! Un anuncio importante. No, eso no quise hacer. Simplemente quise poner anuncio importante y punto. Nada más. No quería que pensaran que era algo malo. Pero bueno, lamentablemente chocó contra... Che. Que habla muy... Eso sí. Sí. Bastante reconocido. Sí. Sí. Y no solo su voz, sino la manera en cómo habla, como el mismo tonito. No sé, tonito. Sí. ¿Qué? ¿Va a decir qué? Nada, eso A ver, sí, la respuesta es, definitivamente es la señorita Ayaka Sapphire. Muy reconocible, dirías, Aurora. ¿Cómo pudiste reconocer? Nada, porque sí he visto sus streams y conozco su voz. La entonación. Es que su entonación es muy particular de ella. Realmente no hay muchas VTubers que se metan en el personaje y lleven esa voz también al personaje, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te está yendo el día de hoy? ¿Cómo que cuatro anuncios, güey? ¿Cómo que cuatro anuncios? Güey, voy a preguntar respecto al tema de los anuncios porque yo tema de esas cosas del canal no he preguntado a ni madres, güey. Bueno, es que tampoco sé si puedo tocar algo de ahí, ¿eh? Así que me va a tocar preguntar a mí. Aquí se separó la respuesta. No. Se separó toda la respuesta. No creo. Ay, no sé. ¿Todas son diferentes? Sí, todas son diferentes. Oh, Katarina dijo Pukibu, Aurora dijo Funabi, Daria dijo pues Paz. Paz es mi VTuber favorita. Pero sí, la respuesta es la señorita Funabi. Man, se ve muy bien el modelo y todo. Wow, ahora que lo pienso. Los pelos. Impechostantes. No, yo estaba viendo los pechos. De los pelos, o sea, el diseño de los pelos. No, colores del pelo. Uh-huh. Aquí siempre estaré para ustedes, chicos. No hay peticiones para salir del sótano, del vagato. Muchas gracias por esos sub, lo agradezco mucho.
en mi vida la he escuchado. ¡Let's go! ¿O no? No, espera. ¿No? Yo estoy en duda, pero no, no sé si... Estoy en duda. ¿Eh? Me da miedo porque cambia muy fuertemente la voz. Es que al principio suena de una manera y al final suena de otra. Pero, ay... A ver, muy curioso. Catarina y Aurora dijo que es Karma. Ok. Y Dalia dijo que es Ayaka. No. A ver, Dalia. Es que por la entonación, pero... Es que es... creo que esa voz es la que hace del personaje ese que es Rosita. A ver, la respuesta es... La respuesta es... Sí, es... Ya, Karma. Rosita. Sí, la Rosita. En mi vida la escuché solo una vez siendo Rosita. Es como estoy acostumbrada a escucharla. Yo solo la he escuchado gótica. Sí, yo también. ¿Sí? Karma Rosita, exactamente, chicos. Karma Rosita. Yo pensaba de que era una variante muy difícil de adivinar, pero no, hombre, no puedo creer. A mí me confirmó que era ella por su micrófono. ¿Cómo? Sí, ajá. ¿Qué? Total. Porque tiene un micrófono, creo que tiene, no sé, como que se escucha diferente. Wow. Sí. Y pues es identificable por eso. Solo te conocí como gótica culona, lo siento. Dijeron, ¿no? Que como que una canción que a mí me gustaba mucho, que era increíble. Literal, de increíble, leí horrible. Y me ataqué. Y yo, ¿cómo que horrible? Entonces empecé a atacar a la persona. Y al final... Escriban sus respuestas, chicas. La escribo hace como media hora. pone 3 milisegundos del audio. Y yo ya le he mandado... Sí, literal, era demasiado reconocible. Es Catarina, todas. Me bugué. Yo dije. Yo me bugué por un momento. ¿Cómo así? ¿Por qué? Catarina, no. Porque fue como. No sé, me bugué. La conozco. Pero Catarina. ¡Oh, Dios! ¡La conozco! ¡Espera! ¡Soy yo! Yo la escuché ayer. Yo la escuché hace un minuto. Si no la conozco, me muero. Es que, o sea, llevo un año escuchando esa voz. ¡Oh, my God! ¡No! De pana. Fue como que hablé y en ese momento, ¡oh, boy! ¡Oh, my soy! Soy esa, la verdadera soy esa. Soy esa, dijo, soy esa. Bonito, o sea, sí, no es muy navideño, sí, pero si sí, hacemos un par de retoques, mira. Porque suena borracha. Mira. Quizás sí es. ¡Oh, Mac! Yo también escucho esta voz y ¿qué es lo que me hace reconocer, gente? Es como si... Cobo se convirtió a latino, ¿sabes? Y tienes razón. Sí, y pues definitivamente las chicas dijeron de que es Crayón. Y ya, es definitivamente, es la señorita Crayón. Energía de, pues, sí, Cobo. Cobo vibes me da. Total. Sí, sí. Spameando el Pad, no quiero que me toquen. No me toquen. Sí, no me toquen, güey. Se me salió bien freso. Uy, ya no sale. Creo. La confundí. La confundiste. Paso. Paso. Interesante. Catarina dijo paso. Aurora también dijo paso. Si es ella, me muero. No. Dalia dijo no, que Rayón, es. No, no es, ¿verdad? No, Rayón. Es que no es Rayón. No, Dalia no puede ser. Es que no puede ser. Pero tenía. Es que se parece. Tenía cositas como que ella dice, pero. No, la manera de expresarse era rara. No puede ser Rayón. La respuesta es. No le hablo nunca más la vida de la verdad. ¡Es Rayón! ¡Es Rayón! ¡Es Rayón! Con la última frase. Con la última frase. Yo dije, esa es la voz. Porque
al inicio pensé, es Rayon, pero luego ya no hablaba como Rayon y la manera como se expresó parecía como que no, y yo, no, me da miedo poner Rayon y que no sea Rayon, no lo voy a poner. Nada, estás cogiendo los clips más pailas, sacados de quién sabe dónde. Es decir, van a sacar un clip mío hablando así, y van a preguntarse, ¿yo de dónde soy? Y es como, ¡wow! Muy bueno. ¿Qué? ¿Estás buscando que no te aceptemos más collabs? La Reyo, sí. Súper talentosa de ella. Increíble todo lo que hace. ¡Yahoo! Si te ha gustado el contenido de este video, espero que lo hayas disfrutado mucho. Recuerda darle like, suscribirte al canal de Nara Shirando y... ¡Ay, la embarré! ¡Perdón! No, está perfecto. Lo voy a utilizar así mismo, gente. Lo voy a utilizar así mismo en la outro. Así que muchísimas gracias. Thank you.